Actualidades con Maribel Buret. Señores, entrando, comenzando la primavera, uno se siente como renacer, ¿verdad? Hoy le doy una calurosa bienvenida a este programa de actualidades. Hoy tenemos tantas cosas de que hablar en este maravilloso programa. Tenemos la visita de un actor latino, un orgullo latino, Alberto Vázquez. Tenemos la visita de la mexicana Reina Soledad, una artista de música regional, modelo y qué más le puedo decir, conductora de televisión. También tenemos el segmento del pastor Joel López, señores. Le damos la bienvenida junto a la primavera a este programa de actualidades. Este sábado 30 de abril, Fiesta del Triunfo con Bonnie Cepeda. En Taino Tower, 123 y Segunda Avenida, en Manhattan, 8 de la noche. Para información, 646-896-1641. Invita Gran Alianza Nacional, Gana con Danilo. Señores, aquí tenemos una artista, una actriz, cantante, modelo. Le damos la bienvenida hoy a Soledad Reina, quien nos visita hoy en el programa de actualidades. Bienvenida al programa. No, muchísimas gracias a todos por estarnos sintonizando y ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Nueva York y bueno, fascinada. Sí, está de visita. ¿Eres conductora, actriz, modelo, o sea, cantas de todo música poco. Regional? Cuéntanos un poco sobre estas facetas. Ah, bueno, claro que sí. Yo empecé a los 16 años con clases de teatro, de ahí me metí al modelaje, me encantó. Seguí con la conducción y la locución. Estuve en programas de radio y televisión allá en México. Yo soy mexicana, soy de Tijuana, orgullosamente sí. Mexicana. Un saludo a los mexicanos, que me encanta su música. Claro que sí. Bueno, de ahí ya empezamos con, pues, no me pude quitar esas tradiciones y esa cultura que nosotros tenemos de la música mexicana con mariachi y banda. Entonces, pues, le seguí por ese género, me encantó. Acabo de grabar un disco que, por cierto, lo ando promocionando. Sí. Así es, se titula Sin Ti Soy Feliz, este disco. ¿Por qué Sin Ti Soy Feliz? ¿Has roto una relación y decidiste... ¿Te sientes que eres feliz después que terminaste esa relación? Pues es que yo creo que a todos nos ha pasado algo así, ¿no? Pero esta canción es de mi autoría, Sin Ti Soy Feliz, la tenemos en el disco Censurada y Sin Censura, porque tiene por ahí unas palabritas que bueno, la gente le encanta, le fascina cuando la canto en vivo, que lo gritan con todas las ganas y pues mucha gente, muchas mujeres que se identifican con esta canción. Reina Soledad, ¿qué viniste aquí a hacer aquí a Nueva York? Bueno, en Nueva York vine de promoción con el disco y de igual manera vengo a un evento que son los premios gruperos que va a ser este sábado 23 de abril en el United Palace, ahí en Manhattan. Y pues muy contenta porque van a haber muchísimos artistas, muchos grupos invitados en los cuales yo voy a también cantar y voy a conducir el evento. Sí, esta muchacha es todo un talento, créame que yo la he visto. Tú estás has trabajado en películas, me sí, dijiste. Sí, por supuesto, ahorita llevo 40 películas mexicanas y algunas americanas también, 3 son americanas. Y pues muy contenta porque me siguen hablando, me gusta muchísimo la actuación, de plano es mi fuerte. Y pues seguimos con producciones, llegando a México la próxima semana, ya tengo 2 contratos para otras 2 películas, entonces vamos a estar trabajando y trabajando. Bueno, no está fácil, Soledad, Reina Soledad. Reina, pero no hay que preguntarte ya de los proyectos porque ya tú lo dijiste todo. Sí, así es. Pero si hay algo más que agregar, ¿hay un poquito más hasta allá? ¿Un proyecto más? Claro que sí. Bueno, ahorita estoy muy contenta y la verdad que muy emocionada
por un evento que tenemos en el Parque Newark, a un bloque de la parada del tren de la Park Avenue, va a haber un concierto, un evento en beneficio de todos nuestros hermanos, amigos de Ecuador, por después de lo que los está pasando, que la verdad es muy triste. De verdad que le deseamos que puedan salir adelante de este desastre, porque así es. Ha sido muy, muy triste lo que pasó en Ecuador. Claro. Un saludo sí. A todos mis amigos de Ecuador, que tengo bastante. Sí, claro. Sí. Bueno, Reina, no me queda más que decirte que de verdad que esta es tu casa y siempre vas a ser bienvenida aquí al Muchas programa gracias. De actualidades. También te quería preguntar, porque el público acaba de mandarme un mensaje y me preguntaron que qué tal, cómo está tu corazoncito. Que pues, si está sola, si tiene novio, si está casada. No, ¿qué? Casada no, sin hijos. Tengo muchos sobrinos que yo amo y adoro, y yo creo que por eso no tengo hijos ya. Pero muy contenta ahorita, la verdad estoy muy concentrada en mi carrera, en lo que quiero. Y pues si por ahí llega a haber alguien que pues me aguante con todo este trabajo, pues bienvenido, y si no, pues yo voy a seguir adelante con mis cosas. Ya lo oyeron, está solita, así que comiencen a llenar aplicaciones, señores. Reina Soledad, aquí en el programa de actualidades, cualquier cosa para contacto la tienen aquí. Reina. Claro que sí, por supuesto. Sí. Muchas gracias, y pues me pueden contratar en México con los números 664-699-4075, y aquí en Estados Unidos también con AMG Promotions, que es Ana García, con los números de 408-592-8041. Señores, y no se olviden de los premios gruperos, que ya son el 23 en el United Palace. Claro, compren sus entradas, porque de verdad que estos premios son muy buenos. Así es, van a haber muchos artistas de tallas internacionales. Va a estar muy bien el evento, alfombra roja, los premios y pues el super concierto que va a haber. ¿Cuáles serán los nominados? Hablando de todo, ¿cuáles serán los nominados ahí en los premios gruperos? En los premios gruperos le van a dar, bueno, los premios a los artistas que se van a presentar, y de igual manera la gente puede estar votando por internet, y pues todos los datos están en el Facebook de Alex Almeida, por ahí pueden visitar para que vean todos los grupos que van a estar. Así que ahí chequen el dato. Ya lo saben, chequen y voten. Claro, por su preferido, por su favorito. Por un saludo a Alex Almeida, a Ricardo Río y a Román Sánchez. Un beso y un abrazo a los dos. Bueno, claro que sí. Reina Soledad, muchísimas ya tú gracias. Sabes, estamos aquí para siempre servirte y para servirle a toda la comunidad hispana. Claro, este es tu programa. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y saludos a toda la gente que nos está viendo. Un beso, yo soy Reina Soledad de México y muchísimas gracias. Volvemos después de una pausa. Bueno, señores, y este pelo, hoy estoy feliz y contenta porque hoy me estoy peinada de el Salón Spa Renacer. Salón Spa Renacer, le damos la gracia de verme puesto bella y reina. Está ubicado en el 209 West de la 230 Street, señores. Llame al número que está en pantalla, Salón Spa Renacer. Danilo es un hombre sencillo, que no miente a los seguidores, que va tal como es al pueblo, y que se abraza al pueblo humilde, y que quiere realmente en sus ojos, Danilo dice, las palabras que su boca no pueden pronunciar, porque Danilo en su mirada transmite lo que desea su corazón. Anny Contreras, diputada. Miguel Mateo, senador. Danilo Medina, presidente. Vota BIS, vota 5. Señores, de nuevo aquí con ustedes y con una visita muy especial. El señor Alberto Vázquez nos visita hoy, actor, productor, director
y maestro. Le damos la bienvenida aquí al programa de actualidades. Bienvenido aquí al programa. Gracias. ¿Cómo gracias. Se siente? Oh, bien, bien. Hoy un día bonito y me siento increíble. Gracias. Bueno, usted es actor, productor y maestro, y qué más puedo decir, también conductor de alguna programa aquí en los Estados Unidos también. Sí, yo he hecho shows para personas de actuación en Nueva York, para casting directors, para directores, para el público en downtown. Yo he hecho muchas obras también con actores de las clases mías, y nosotros hemos también películas para productores en Los Ángeles también. Sí, de hecho estoy mirando aquí que has trabajado con diferentes estrellas de Hollywood como George Clooney, Tay Zavala, también con Dustin Hoffman. Sí. Estuve mirando ahí, tu biografía no está fácil. Sí, yo tengo 40 años trabajando en películas, televisión. Hice un Broadway show también con Robert De Niro en el 86, y he trabajado con muchas estrellas, como más de como 100 estrellas de Los Ángeles hasta aquí, de Nueva York también. Este hombre trabajó para una de las series más vistas de Latinoamérica, el mundo y Estados Unidos, que fue la famosa serie Kojak con Tay Zavala. Háblanos de eso. ¿Cómo fue la experiencia trabajando con ese señor? Pues ese trabajo fue el primero que me dieron un gran papel, y yo fui el villano de esa serie, y trabajé en escena con Telly Savalas. Eso fue en el 75, y esa fue el big break mío aquí en Nueva York. Y después de eso empecé a trabajar mucho en televisión y en obras y en películas también. Wow. ¿Cómo se conjugan 40 años de carrera en el espectáculo, en el mundo del espectáculo? Háblanos un poco de esto. Pues en una carrera de actuación y de el espectáculo, siempre hay, es como la marea, tú sabes. Uno sube, uno baja, uno sube, uno baja, y hay mucho lucha. Altibajos, hay muchos altibajos. Sí, altibajos. Y uno llega, pero uno con fuerza se queda, y si es el amor de la vida y la pasión, uno llega. También has trabajado con George Clooney. ¿Qué se siente trabajar con esa estrella de Hollywood? Pues cuando trabajé con George Clooney ese día, yo estaba muy excitado porque ese año él ganó el Oscar y llegó de Hollywood, y estábamos filmando. Y George Clooney es una persona muy agradable, y eso fue un gran momento en mi carrera, un gran momento. También una película que es muy conocida entre nosotros, a pesar que es del cine americano, que es Cocodrilo Dandy. Ajá. ¿Trabajaste en la segunda parte, fue? Sí, en la segunda parte de Crocodile Dundee, y eso fue también un momento que nosotros sabíamos que él era un gran estrella en ese momento, porque el parte uno fue, ganaron tanto dinero, y fue una cosa que era una gran película. So, el segundo tenía mucho dinero para grabar, y eso fue un gran momento en mi carrera también, con George Clooney. Perfecto, me parece perfecto. Proyectos, nuevos proyectos que tiene este talento latino. Lo más nuevo que estamos trabajando, estoy trabajando con un artista en Los Ángeles, Felix Montez, un amigo mío de 40 años, y él tiene una compañía de grabar películas de acción,
y vamos a conectarnos de Los Ángeles a Nueva York para trabajar con los estudiantes míos en la escuela que estoy abriendo ahora en este mayo. Sí, sí, supe que tienes una escuela de actuación, que vas a dar clases de actuación, producción, cine, teatro, ¿y qué más? Pues yo siempre estoy, yo hice de actor dos películas aquí, uno en febrero que se Law and Order, esa es la séptima vez que estoy en Law and Order, y hay otra, una serie nueva que va a salir en junio, que salí en esa también, que se llama Feed the Beast, esa es en cable, esa es en Netflix, creo que yo. Eso empieza en junio y estoy en esa también. Una pregunta, la escuela, las clases, ¿cuándo comienzan? Dirección, contacto, para contactarte. Oh, ok. La escuela empieza en mayo y es en el Village, en New York, en un teatro que se llama The Players Theater. Eso es 115 McDougal Street, en el tercer piso, 115 McDougal Street, y ahí va a comenzar las clases en el jueves a las 7 hasta las 10, empezando el mayo. Contacto telefónico, correo, todo para contactarte a ti. Ajá, el contacto de teléfono es 570-574-3682, y tú puedes ver el website con toda la información, Vasquez Acting School o VasquezActingClasses.com. Ahí hay toda la información que tú necesitas para entrar en las clases. Gracias. Por último, un corto consejo a los nuevos actores, a los que les gusta la actuación, un cortico. Si uno tiene pasión, síguelo. Gracias. Gracias, Alberto Vázquez, por estar aquí con nosotros en este programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias. Señores, volvemos después de una pausa. Bueno, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Quiero decirle que usted está en momentos de reflexión en este su programa de Super Canal Caribe con su pastor Joel López. Quiero darte una reflexión en este día de hoy. Lo que está pasando en la República Dominicana sobre la delincuencia y los atracos y todas las cosas que están sucediendo en nuestro país es alarmante. Necesitamos mirar qué es lo que está pasando con cada una de estas cosas, los drogadictos, los asesinatos, todas las cosas que están pasando en nuestra ciudad Santo Domingo es alarmante. Necesitamos mirar y hacerle un llamado a las autoridades a que traten de arreglar este problema, porque están ocurriendo que no hay seguridad, no hay seguridad social, no hay seguridad ciudadana. La delincuencia se está cada vez más alarmando. Necesitamos implementar una seguridad directa a nuestras comunidades y a nuestras ciudades. Yo como pastor le estoy diciendo a ustedes que necesitamos arreglar esta situación, que los gobernantes empiecen a meditar en la seguridad ciudadana. Porque nuestro país está emergiendo, los políticos nos prometen tantas cosas y muchas veces no la cumplen. Como pastor, quiero reflexionar sobre estas cosas. Necesitamos volver al principio de estos padres de la patria como Duarte, Sánchez y Mella, que empezaron a morir por nuestro pueblo para darle una seguridad a nuestra nación. Quiero decirte, mi amigo, que Jesucristo es la única seguridad. Necesitamos volver otra vez a que meditemos en la hermandad, que nos unamos unos con otros, que hagamos las cosas bien, que nos unamos como dominicanos, que dejemos ya de tantas críticas, tantas cosas que nos hacen daño. Necesitamos volver a esos eventos pasados, a esos sitios pasados, cuando nuestros padres nos enseñaron tantas cosas lindas, que era como el amor familiar, el amor a la familia, el amor al matrimonio, el amor a los hijos. Necesitamos volver, comunidad dominicana. Si este canal se ve también, que sabemos que se ve en toda la República Dominicana, queremos decirte, volvamos otra vez a los valores familiares, volvamos otra vez a los valores de los padres. Necesitamos y estamos urgiendo a la comunidad
dominicano y a los políticos que implementen para que nuestro pueblo sea diferente. Quiero darte las gracias por este tu programa Momentos de Reflexión de su pastor Joel López. Quiero recordarte que nuestros servicios son los miércoles a las 7 de la noche, los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2:30 de la tarde. Si quieres comunicarte conmigo, ven a nuestros cultos y llámanos al 917-378-9330. 917-378-9330. Será sencillamente hasta la próxima. Señores, si cuando de planificar una fiesta, un evento o cualquier cosa que usted tenga, un evento, un bautizo, una reunión, lo que sea que usted necesite, solamente tiene que venir a Antojitos y Monadas. Antojitos y Monadas se encarga de prepararle todo lo que tiene que ver con el banquete, regalos y todo en general. También Antojitos y Monadas tiene unas clases especiales de comida sana. Esta clase van a estar entretenida y divertida y variada. Y no solamente van a aprender a comer sano, a enseñar a sus hijos a cómo tener una manera mejor de comer y no comer comida que no le hace bien a la salud, señores. Antojitos y Monadas tiene esta clase, no se la pierdan. Llame al número que está en pantalla. La juventud de este pueblo necesita fuente de trabajo, necesita ayuda para hacerse profesionales. La juventud de este pueblo necesita que se le abra la puerta de la esperanza. Y voy a gritar por ustedes. Annie Contreras, diputada. Miguel Mateo, senador. Danilo Medina, presidente. Vota BIS. Vota 5. Llegado al final de este programa maravilloso de actualidades, esperando volver a encontrar con ustedes la próxima semana por el Super Canal Caribe, la señal que nos une.